So STEM is driving the economy. Most of the fastest growing sectors are STEM sectors, and most of the high-paying jobs are STEM jobs, even inside of what we don't call traditionally STEM sectors. So the technology-enhanced jobs, even inside of other sectors, are the ones that are fastest growing and highest paying. So there's no path to a vibrant economy in the 21st century that doesn't go through STEM. That also means that the people who can get those jobs are able to drive social mobility and economic advancement for themselves, their families, and their communities. So it's an equity opportunity. STEM brings us more and more diverse students into the highest growing sectors, transforming what our communities can look like. Convocamos a distintos actores de distintas disciplinas, alires, ¿no es cierto?, sociales, de la sociedad civil, también empresariales, decanos, universidades, básicamente para poder mirar un desafío tan relevante al país como es la calidad de la educación y en particular entendiendo el rol docente y los desafíos de atracción de talento al aula. Lo que ha hecho Talia liderando esta iniciativa de atraer y tener más de 100.000 profesores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en Estados Unidos y que, por un lado, uno que ha estado muchísimos años dedicado a los temas educativos les resignifica el propósito de lo que hace, pero también le inspira con cosas que se han hecho en otros lados que tal vez nosotros son oportunidades para seguir creciendo. Así que eso es para mí lo fundamental de tener este espacio, encontrarnos y poder conversar pausadamente y escuchar esta experiencia inspiradora. Es muy interesante que Fundación Sura y Elige Educar justamente hayan invitado a una referente internacional en temas de educación STEM, educación en las ciencias, las ingenierías, la tecnología y las matemáticas. Hoy día Chile necesita orientarse en ese sentido, incluir también a la mujer en estas carreras que han sido históricamente más bien asociadas a lo masculino. El progreso para el siglo XXI depende en gran parte de que tengamos personas preparadas en estos terrenos. Y para eso necesitamos profesores que los motiven y que los preparen para estas carreras.